Esta plaza de Union Square al sur de Manhattan es una pasada. La gente está jugando al ajedrez, la gente está haciendo malabares, hay músicos, hay pintores, gente tomando el sol, turistas. Water is life, agua es vida. Water is life, help us Native Americans, we need your support. Oh, incluso aquí parece que te ponen un chupitazo de whisky o de lo que quieras en la calle. Bah. Esta es una pasada. Bueno, pues por fin hemos llegado a un McDonald's. Mirad qué pedazo de vistas. ¡Guau! En persona el rascacielos ese, sobre todo este de la izquierda, es alucinante, o sea, es precioso. Bueno, el caso. Como veis, aquí tenemos un McDonald's, un checkpoint como en los videojuegos. Y hay para cargar el teléfono móvil, afortunadamente, porque es lo que se necesita. Hola. Oh, nice. Como veis, en todos los McDonald's puedes pedir automáticamente. ¿Qué es lo que va a acabar pasando en España? Si ya tenemos 5 millones de parados, esperar a que lleguen las máquinas allí. Vamos a ver si nos pedimos un McCoffee de estos, que estoy todo el día encafeinado perdido, y ponemos un ratito a cargar el teléfono. Ya hemos recargado el móvil, estamos al 100% de batería y vamos para el ferry, que se nos va a hacer de noche y no llego. Si no me equivoco, esto debe de ser el sitio donde estaban las Torres Gemelas. Y en su lugar creo que han construido este pedazo de rascacielos que es alucinante. Es una pasada. La verdad es que he escogido una buena hora porque he venido de día y me marcho de noche. Hace una temperatura maravillosa. That's pretty cool. Yeah, my first time. Your here. First time in yeah. Home.
in United States. I come here alone. Where did you come from? Spain. From Spain? Yeah. From Germany. Oh, nice. Yes. Hallo, wie kannst dir? Gut, aber müde. Oh. Tired. Just a few words, no more. Excuse me, GoPro, apágate. Bien, dejamos ya el barco, ya hemos llegado a Nueva York de nuevo. Así que nada, ahora toca salir de la estación del ferry. Nos regresamos a casita. Lo digo como si estuviese en Salamanca y tuviera que darme un paseo desde la Plaza Mayor hasta, qué sé yo, hasta el área del campus, ¿no? Sí, igualito. En fin, buah, pero es que la temperatura es alucinante. Hay muchísima menos diferencia térmica que en España. O sea, es que ¿cuánto puedo hacer por el día? 28 grados y por la noche 24, o sea, es una maravilla. Yo vivo en tirantes sin pantalón corto. Así que nada. Pues nada, ya estamos volviendo. Tengo que coger el metro R y bajar en una estación que me ha dicho la señora. Bueno, es un poco lío. Maybe I will get lost, but no problem, my friend. Se intenta. Con que me acerque un cacho al barrio es suficiente. Ahora mismo estoy a 10 o 12 millas. Con que me deje alrededor a 2 o 3 millas, luego ya patino. Porque hoy me apetecía venir en metro, más que patinando. Luego ya otro día ya se patinará más. Así que nada, aquí estamos en el metro, a por él. Ok, no me he perdido, pero bueno. En Manhattan estaba a 3 horas andando y ahora me he bajado y estoy a 2 horas. Es un lío esto de los metros, de verdad. Es un lío y más para alguien como yo que soy novato. La gente a veces te intenta ayudar pero te lía más. Así que voy a volver a casa patinando, que es la mejor opción. Tardaré pues una horita, tampoco es tanto.